En este video vamos a trabajar con la plataforma de animación en Fusion 360 y lo vamos a enfocar en la herramienta de desplazar o mover y al mismo tiempo que gira un componente según sea su naturaleza. Lo primero, voy a colocar en esta posición mi juguete. Vamos a dar un tiempo, yo creo, de unos 2 segundos para que obviamente se cree la acción de movimiento. Yo lo voy a desplazar un poco. De ahí tengo un movimiento de 1 segundo. Ahora, la letra M, voy a seleccionar en este caso la tuerca, letra M. La vamos a desplazar hacia acá. Una línea de rastreo. Ok. Y después, en este caso, letra M, nuevamente la rueda. La vamos a dejar acá. Ok. El eje no lo voy a mover y tampoco la golilla porque quiero enfocarme solamente a estas dos acciones. Ahora, ambas dos las voy a colocar después del primer movimiento de la cámara. Entonces, tenemos solamente esto. Y un pequeño giro, ¿no es cierto? Y salen al mismo tiempo, lo cual no es correcto. Entonces, va la tuerca primero. Voy a dar unos segundos más a esto. Esto lo vamos a desplazar. Vamos a dejar acá y después la rueda también. Ahora vamos a probar. Tiene que salir obviamente la tuerca primero. Ahí está nuestra tuerca y después va a salir la rueda. Entonces la idea es que al momento de avanzar vaya girando. Entonces acá lo vamos al final. Solamente tenemos que marcar obviamente la tuerca, botón derecho o letra M, perdón, letra M. Y acá aparecen esta órbita, entonces marcamos esta, que en el Z, ¿no es cierto? Y podemos colocar en este caso 315 grados. Acá aparece, se fijan, el icono de giro. Entonces si yo lo dejo así, ¿qué va a pasar? Sería avanza y ahí cuando llega al final de la marca de los 4 segundos acá, va recién a girar. Entonces vamos a probar. Y ahora viene el giro. La idea es que giren obviamente al momento de avanzar. Entonces solamente agarramos el giro. Lo vamos a cortar a la misma distancia. ¿Ok? Para la rueda, ¿no es cierto? Letra M. También voy a hacer lo mismo. Ahí no sé lo que pasó. Vamos a ver qué está pasando. Lo vamos a dejar acá. Vamos a hacer la prueba. Ahí el error está que yo le puse 5 grados, entonces no se va a notar el efecto. Acá es mejor suprimir. Letra M. Entonces, esto está pasando. Yo creo que va a funcionar. Vamos a probar. Y se fijan, está girando al otro lado, al contrario de la tuerca. Entonces, ¿por qué? Porque fue un número negativo. Tiene que ser positivo. Entonces, lo vamos a arreglar. Letra M. Entonces, Ahí está el error, ¿no es cierto? Tiene que ser al otro lado. Ok, vamos a ver qué pasa. Ahí está bien porque avanzan al mismo tiempo. Entonces, esa es la idea del video de cómo hacer el giro de componente y obviamente que avancen al mismo tiempo. Bueno. Eso sería todo por hoy. Gracias por su atención.